were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? The day has finally come. The moment is here. This is the reality. This is now. Stop worrying about the future. The future is already here. And now all you will want to do is freeze time. Seize the moment of the now, the spectacular now. The question is, what are you going to do with your life? What is life really all about? For what is each day but a series of conflicts between the right way and the easy way? Never follow anyone else's path. Work hard to make your own way through life. It is now you have to realize that failure is inevitable, whether you're doing what you want or not. So you might as well take a chance at doing something you really love. The world is more malleable than you think. Will you have the knowledge? Will you have the guts? Will you have what it takes to make this life your own? This is what we are all about. The best of the best. The friends, the partners in crime, the brothers and sisters, the guardians and counselors. This is us. It's always been us. It will always be us. Ladies and gentlemen, the American School Foundation Class of 2016. Not this time.
Mi primer día en el americano fue horrible. Para fitting con la generación, el primer día ya traje una pelota de fútbol. Y hasta los estaba súper espantada, porque yo venía a una escuela de 30 personas y me vine a una generación de 200 y no sabía qué esperar. Y pensé que eso iba a hacer que la gente me quisiera, pero no funcionó, entonces no tuve amigos, comí en el baño. Como mi profesora de advocacy me encerró afuera de la clase y mi mamá se olvidó recogerme. Con mi hermana comiendo nuestro lunch solitos. Y que me advirtieran y me dijeran que tuviera cuidado con Federico al coser. Un niño de la nada que se llamaba Ben vomitó, así vomitó junto a mí, como en reading time. De kinder era la más alta, entonces todo el mundo me decía la jirafa. Y que todo el mundo estaba escogiendo su locker y yo no sabía qué hacer, ni tenía como un lock. Y me puse súper nerviosa y ansiosa y así. Le gustaban las mismas canciones que yo y empezamos a cantar juntos y así se hizo mi amiga Carolina. Una niña me pegó un chicle en el camión, me corté todo el pelo, me tuvieron que cortar el pelo hasta acá. Y sí, y me fui a mi casa y con mi mamá fingí que todo estaba bien. Estuvo bien. A graduar y todos tienen que saber esto. Mamá, papá, perdón. Cuando se salía del salón agarramos su botella de agua y nos las pasábamos entre todos y le íbamos escupiendo. Decidimos adoptar una jirafa, entonces... Pero era de verdad. Ajá, entonces teníamos a la jirafita
en el cuarto y dormía en la tina. Un día durmió en la tina y otro día durmía en las camas. Y la vetaron. Entonces la vetaron de las nominaciones. No, de los clichés, güey. Nada de Poncho, güey. Le dices Poncho, todo. Pero, güey, suena raro, güey. I didn't know. Ok. ¡Ay, bravo, Chepo! Bien, crushed it. Crushed it. ¿Te acuerdas cuando te robaste el ID de la Miss? Ah, lo del gafete, sí. Y entonces, Pedro le empezó a gritar a la Miss. Y la Miss no le creía a Pedro porque, pues, Pedro siempre le decía de cosas. Le reventó una nalgada así, ¡pa! Y toda la clase empieza a cantar. We're soaring, flying. Y lo agarraron entre todos y lo volvieron a chupar y fue como el renacimiento de tu fic. Tuve que venir en séptimo humillado en unos mini shorts de niña y con maquillaje. Todos llegaron conmigo y me dijeron como, no, pues hay unas niñas que bailan así en lunch, en el stage, el PTA Plaza, así que cuando ellas están bailando, tú no te puedes subir ahí. Y nos llamábamos las Cheetah Girls y empezábamos a bailar diario en lunch. Manek, ¿cómo estás? Manek. Jacinta sin diente en inglés. Estaba dando tu diente. Ustedes ya les pedía yo a ustedes, nada más se reían. Sí, después nos llegó un mensaje a las 4 de la mañana de Roberto que decían mayúsculas. Alguien, por favor, dice a Vince, está histórico. Güey, es que Vince está histórico. Vi como Federico Alcocer se convirtió en el diablo. Bueno, una vez me encerró mi Miss de primero en el baño y explotó del agua. Y justo abrió la Miss la puerta, entonces me metieron a probation el último día y fue todo un desmadre. Que pues ya se le había caído todo el rancho en su clase. Nos cayó el rancho. Se cayó el rancho. Se le cayó el rancho. Sí. Me dio mucha pena, pero fue una buena historia. ¡Tara! Más triste yo creo que fue nuestro regreso de Cancún. Sí, estar en el aeropuerto con todos, teniéndonos que ya dejar esa aventura y regresarnos aquí a la escuela. El último amanecer que nos quedamos a ver todos en Cancún. Estando jugando fútbol y me faulearon y me rompí la rodilla y yo creo que ha sido los momentos más tristes que he tenido. Como me cortó mi primera novia. Estábamos en la alberca y llegó Clay y como que hizo como una barrera de maestros y solo no pudimos correr porque Gali decía que íbamos a charge at students y solo se me hizo súper injusto que rompiéramos como esa tradición. No pudimos ir, fueron nuestros últimos Óscares. Y ya nunca iba a tener la oportunidad de cachar un pase en esa cancha o de celebrar una anotación con toda mi familia y así. O sea, yo no tengo memoria de no estar en esta escuela y pues la verdad es que ya cuando ahí vi quedan 5 semanas de escuela, ahí cuando fue cuando me cayó el 20 y dije que es el último momento donde vas a estar juntos, de verdad. Tonight, I'm gonna...
have myself a real good time. I feel alive. Cada experiencia en high school es única. No importa de dónde vinieron o qué año llegaron, esta escuela me dio la oportunidad de en serio conocerlos. Donde cuando camino por el pasillo, o sea, veo las caras y son familiares. Voy a extrañar 369. Lo fácil que es ahorita en comparación de lo que vamos a pasar después. Maestros que te han enseñado tanto a lo largo de tantos años. Con toda la gente. Venir a los homecoming games, los inside jokes de generación y pues claro, las fiestas. Yo creo que las amistades que se forman es lo mejor que pasa. Te estás graduando con la gente que conoces de hace 14 años. Pasamos de tener cuates a que ya somos hermanos. So I'm so glad that I have these forever friends now. Por eso voy a extrañar mucho este lugar. A Camila.
poder entrar con 200 desconocidos y salir con una familia. Las memorias son para toda la vida. Porque de verdad que el tiempo se pasa demasiado rápido. Pues va a ser difícil dejarlos ir a todos. Las cosas que hemos vivido en esta escuela y con la gente con la que hemos estado nunca la vamos a olvidar.